Lehenengo eta behin zera esan behar dut, beretzat, gore handi bat dala, gure urrengo Lendakariarekin ekitaldi hau konpartitzea. Es una oportunidad histórica la que se nos presenta, sin duda. Yo creo que Es la primera vez que conseguimos algo que parecía imposible en este país. Que, como señalaba antes, por eh, diferencias de tipo estratégico, por eso que es tan difícil en política, a veces, donde se pone el listón del pragmatismo, del realismo y de lo que es objetivo estratégico. La primera vez que superadas dificultades de esa naturaleza, podemos ser la primera fuerza que representa, además, la realidad política y social de este país. Tenemos la suerte de tener una candidata que, además, es una garantía por su bagaje intelectual, su sentido político ya acreditado. Yo le he seguido la pista estos días y le conozco, también tengo la suerte de conocerle. De algunas aventuras que hemos tenido en el Babesta aldea de Gunkariá... y en, en alguna comisión por los derechos humanos y en cosas eh, normalmente presentables como las que señalo, por su talante democrático y dialogante y, como no, por la firmeza de sus convicciones abertales y progresistas. Ahora, Laura, nos vamos a encontrar, nos estamos encontrando. ¿Cómo no? Con los tópicos habituales que se lanzan desde el nacionalismo español contra el nacionalismo vasco. Es decir, desde, desde el nacionalismo de tradición y vocación imperial al nacionalismo que jamás ha impuesto sus leyes ni su cultura manumilitaria a nadie, al nacionalismo vasco. El tópico le, le oímos. A, a los inefables portavoces de la derecha eh, o de la izquierda española en este país, ya vendrán ahora los nacionalistas a dividir el país, a romper el país que estábamos uniendo, que habíamos conseguido unir. Y yo digo, ¿quién divide al país? El que prevaliéndose de una posición minoritaria en el país, pero de posiciones de fuerza ajenas al país, impone sus leyes, sus constituciones garantizadas por las Fuerzas Armadas en una constitución dogmática que afirma eso y muchas cosas más, o quienes desde una mayoría, y aquí hay una mayoría aberchale y soberanista, y lo vamos a demostrar con más claridad que nunca en las próximas elecciones, está dispuesto a que este país se pronuncie, decida mayoritaria y democráticamente lo que sea y se compromete a acatar democráticamente lo que salga. ¿Quién divide más a este país? ¿Quién desde sus obsesiones identitarias que nos están reprochando a nosotros todos los días, proclama en una parte la más dogmática de una dogmática constitución? que hay una patria única, indivisible, indivisible. Eso es tener eh, sensaciones y obsesiones identitarias y lo nuestro, que es pedir que este viejo pueblo, como diría el poeta orixe, On tan ira un de San, que siga siendo, que siga estando aquí, que siga vivo. Esas son obsesiones identitarias, impositivas, posiciones esencialistas. Y toda esa retaíla de reproches a los que ya estamos acostumbrados, pero ante los que Laura, no nos vamos a complejar ni ahora ni nunca. No lo hemos hecho hasta ahora y ahora menos que nunca. Porque vamos a tener además más fuerza moral que nunca para poder hacer frente a tanto tópico y a tanta tontería. Es igual. Les da lo mismo decir una cosa y la contraria. Yo he estado pues ya demasiados años en todos los ríos de este país. Y cuántas veces, cuántos días, cuántas sesiones parlamentarias escuchaba decir que vengan al Parlamento y que defiendan aquí lo que tengan que decir, que para eso está. Pero claro, si prefieren recurrir a otros métodos, ¿y qué está pasando? Que cuando ven que se va al Parlamento, que en el Parlamento se va a constituir una mayoría escandalosamente mayoritaria, iba a decir, que va a proclamar ante el mundo que no es un problema de violencias, que es un problema de voluntad democrática, se han puesto de los nervios. Y oí, literalmente creo que lo dijo, a un portavoz del Gobierno, del partido del Gobierno. Dijo, es que esto es mucho peor que lo que teníamos antes. Es mucho peor. Porque es llevar a la práctica las ideas por las que antes se mataba. Ah, lo que les importa son las ideas. No les importa que corra la sangre, que haya violencia. Les importa, con todo el respeto a las víctimas, que esas tienen derecho a decir lo que quieran, y tenemos que admitirlo, pero esas plañideras políticas que se aprovechan como buitres. del problema de la violencia están enseñando la oreja con demasiada descaro han llegado a decir literalmente es más grave que hoy puedan triunfar sus ideas que los métodos que estuvimos criticando durante 30 años como el auténtico problema de este país esta es la realidad con la que nos enfrentamos pero ante la que laura no hay que asustarse esta erreja ona guretzat ez da kimera bat, estatu bat osatzea. Ez ere, gizarte, hobe, gizarte zuzileango bat, izatea, egitea hemen. Eta Laura, erronka horri aurre egiteko, gure laguntza osoa eskaintzen dizugu, eta eutxigo jari, ze gurriaren hogeita bostan, badak garaipena. Yo también creo, como Carlos, que vamos a, a dar la campanada el 21 de octubre. Me parece que además no solo lo vemos nosotros, lo ven desde fuera y por eso les noto que tiemblan. ¿no? Creo que sí, pero es que hace falta más, hace falta más todavía, porque lo que estamos planteando es tan importante, es tan fuerte. Es decir, estamos planteando profundizar en el soberanismo y empezar a poner las vías de un independentismo que para esto vamos a tener que acumular muchas fuerzas sociales que hoy en día quizás no se sienten cercanas a, a este objetivo que tenemos. Y vamos a tener que mostrar que no solo es bueno para aquellos que ya ideológicamente son soberanistas, sino que es bueno para el conjunto del País Vasco. Porque estamos pensando en clave de país. Estamos pensando en una escalería libre, en un Estado libre en Europa y vamos a tener que quemando fases. empezamos con unas elecciones autonómicas y seguimos con, extendiendo esta idea al conjunto de la ciudadanía del país vasco. ir a jurianea no es un, eje, un objetivo en sí. es un medio. es un medio para conseguir aplicar estas políticas que estamos planteando porque creemos en ellas. creemos en el ansia de independencia que tenemos y creemos en las políticas de justicia social. Creemos que una sociedad es más justa, es más civilizada si cuida más a aquellos que más lo necesitan, si tiene en cuenta al dependiente, al débil, al que le han tirado de su casa, al que se ha quedado en paro, al que no tiene una protección social. Eso no favorece solo a la persona que recibe la ayuda. Favorece a todos, a todas. No la eguín, va argita garbi consulta, partaidecha. Bilduren da, Es uno de los ejes que nos identifica. Nos identifica la participación. Pero no es un eslogan en un programa, no es algo que quede bien, es que es algo que estamos haciendo. Estamos haciendo primero a, a, a la hora de conformar esta coalición. El programa que hemos presentado, lo presentamos el sábado, está escrito a muchas manos. Hay cientos de manos en ese programa y continuamente siguen llegando aportaciones. Yo me he abierto una carpeta en el ordenador que le he puesto Ecarpenac y todas las semanas recibo emails de personas anónimas que dicen: Pues mira, en este tema a mí se me ocurre, y lo apunto, lo anoto, lo guardo y lo paso al grupo de trabajo que está trabajando ese tema. Ese es el funcionamiento: participación sentirse protagonistas del proyecto. No se trata de pedir a los demás que hagan algo por ti. Se trata de involucrar a todos, que lo hagan ellos por sí mismos y por sí mismas, para su propio beneficio, como dice el escocés. Porque es mejor trabajar para uno que para los demás. La participación siempre es un, un, una una sin identidad de la izquierda. La izquierda no delega en otro. La izquierda trabaja por sí misma en el campo que le toca. Orida el burua. Orida. Norbera protagonista sentit sendenean proyecto retan. es esanbear egisu ori. Es bere segitenu Vere proyectoa da. Vere el burua da. que cada cual se sienta protagonista de este proyecto conjunto, que sienta que es parte de él. Todos somos partes de este conjunto. Todos y todas. Eta hori nola egiten da? Edo parkatu norekin egiten da? Eta hori da nire azkenengo galdera, ez eztu estetazpertu nai, norekin? Ba, proyecto bera daukatenekin. Egunotan entzun diogu, ea badutela onelako eskintza, egindut onelako eskintza, itun politiko bat egiteko hildo honetan. Ala bada, espada purrusta da hautez garaian bota egiten dena, ala bada horregongo gara. Topo egingo dugu bide horretan. Zer, gure proiektua, gure apostua, ez da epe labur baterako zati gaude. Eta egia eta negiazkoa da ituna egiteko asmo hori hemen egongo gara. Topo egingo dugu bidean. Beraz, bai, inigurkulu jauna, bai, gu bagara, independentistak, bagara, soberanistak, eta bide honetan, bide hori egiteko asmoa baduzu, gu hor egongo gara. Eta ez zaude berdin, gu hor egongo gara edo zein kasutan. E, urriaren hogeta bian, antza e, alderdi nazionalista bat egongo da ajurienean. Bere biziko aukera dugu egiatan aurrera eramateko proiektu hauek. Eta asmoak egiazkoak badira, nik gero eta urbilago ikusten dut guztiok aspaldidanik amesten dugun Estatut Libre ori Este país es mucho más soberanista y mucho más independiente que hace dos años, mucho más que hace cuatro y menos que dentro de uno. Menos que dentro de uno. Dentro de un año seguro, sí o sí, hay un gobierno nacionalista en el Gobierno Vasco. Sí o sí. No nos hemos visto en esta nunca con una masa social que supera el 70% de personas que se sienten nacionalistas, que se sienten soberanistas, que tienen ansias de tener un Estado propio en Europa, con una corriente a favor, como decimos, en Escocia, en Canadá, en Cataluña, con una posición, como comentaba Carlos, cada vez más dura. Pues se llevan la mano a la pistola cuando oyen la palabra independentismo, como antes se llevaba la mano a la pistola cuando oían la palabra cultura, igual, igual, porque tienen un deje eh, militar donde es una democracia tan débil que necesitan al ejército para asegurar la unidad del Estado. Es una debilidad plantear que el Estado es el garante de la unidad de España. Y aquí lo que hay es fuerza. Una fuerza enorme. Una fuerza que yo la verdad me asusta un poco porque me lleváis en volandas, voy surfeando encima de la ola. Sitio que vamos, noto una fuerza, la fuerza precisamente de haberse sabido unir, superando diferencias, para un objetivo común. Y esta fuerza es imparable. Los matemáticos saben que uno más uno no son dos, es dos plus. Siempre se suma más. La capacidad de unirse genera ilusión, genera energía y suma a personas que quizás en un primer momento no están en esa línea. Y esto sigue sumando y va a seguir sumando. Etabestiri que es esa gargarcos. Ore batada Carlos Benetan. eta espero duzu gandik ikastea. Ezkarrik asko.